Buenas noches, good evening everybody. Buenas noches. Good evening, teacher. Buenas noches. Nice to see you again. Buenas noches. Buenas noches. No, la puedo apagar. Wait up. Wait a little bit. Okay, recordándoles, chicos, antes de empezar la clase, que las clases están disponibles en YouTube. Además, aparte de encontrar la tarea, van a encontrar algunas preguntas para que vayan participando en el foro de la clase. Es decir, preguntas que deben de responder, que deben de participar. Eso para que todos los días usted, pues, el foro no tiene que ser justo después de la clase. Es decir, no es como la tarea que justo después la puede hacer para no irse atrasando, sino que ya un rato en la mañana, que un rato usted le dedique a sus redes, pase como una de sus redes el foro y conteste algunas cosas en inglés. Eso sería. Bueno. Veamos video conference number two. Okay. Just we are going to wait for a little bit. Just 1 minute more. Solo un minuto más. Vamos a esperar un poquito. Un minuto más and we start with the class. Y empezamos con la clase. Going with the attendance. Going on. Me alegro de verlos. Espero que pues, los que tuvieron que salir ayer estén un poco descansados y los que no tuvieron que salir estén aún más descansados. Ok. José Eliezer, usted era el que estaba en el otro grupo, ¿verdad? Pero ya hoy no tuvo problemas. Sí, ¿verdad? Eliezer Montoya Carranza. Ok. Elenilson. Ruth, Araceli, Elenilson, Claudia, David. Tal vez si me ayudan poniendo su nombre completo. Porque es lo que pide INSAFOR. Ahí, pues no. ¿Qué les puedo decir? Bien, 2 past 8 o 2 pasan de las 8. Today is Wednesday, okay? Wednesday, November 3rd, 2021, okay? Very good. And as always, we are gonna go with the attendance. Let me see chat, okay, so here. Okay, in order to see all of you. I think so. Okay. Adalberto Osmaro Dueñas Morales. No. Adriana Lizeth Martínez Flores. No yet.
Aida Beatriz Suárez Cardona. Carlos Eduardo. Ajá. Sí, Carlos Eduardo Palacios Arriaza. David Francisco Turcios López. Doris Raquel. Ok, David. Doris Raquel Hernández González. Presente. Very good. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanie Sandoval González. Presente. Very good. Joaquín Alexander Hernández Hernández. No. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Good. Carla Araceli Torres García. Presente. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. Thank you. María Isabel Cornejo Canizales. Presente. Thank you. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Moisés Morales López. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Okay. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Vanessa Melanie Velázquez. Presente. Ok. Claudia Elizabeth Romero de Argueta. Presente. Elenilson del Cid Aparicio. Presente. Rafael Vladimir Romero Mancilla. Thank you. Okay, guys. I don't know why many of you are missing. No sé por qué algunos no están por acá, pero bueno. Vamos a esperar, tal vez se incorporan en lo que resta de la jornada. Okay, dejo chat. Bien. Bueno, esta es nuestra segunda sesión. Vamos a revisar un poco lo que hicimos en la primera sesión. ¿Alguien se recuerda cuál fue nuestro tema? ¿Y me podría dar uno o dos ejemplos? El verbo to be. El verbo to be en afirmativo y negativo, ¿verdad? Sí. ¿Un ejemplo, Araceli? I am not a student. I am not a student. Perfecto, Araceli. Y he is my brother. He is my brother. Así le han dicho, pero usted diga que es su hermano. No, mentiras. Ok, pero los ejemplos están bien, perfecto. Entonces veíamos el afirmativo y el negativo del verbo to be. Affirmative and negative statements. Entonces ahora nos toca compartir lo que es el, por ejemplo, el interrogativo. Ok. Yes, no question answers. Ok. Preguntas. Sí o no. Ya dije y he dicho en otras ocasiones que los latinos somos un poco así como algo, perdónenme la expresión, somos un poco parlanchines. Usted le pregunta, mira, ¿y tú hiciste algo? No, fíjate que empieza a dar gran explicación. Esa es parte de ser latino. Ni modo, somos así de originales. Pero, por ejemplo, en el norteamericano, o los norteamericanos son en ese sentido un poco más tácitos, por así decirlo. Son más simples decir sí o no.
Por ejemplo, una pregunta, si yo le preguntara, ¿usted está enfermo? Los latinos, sí, fíjate que me siento mal y tengo fiebre y tengo un poquito de tos y me duele el cuerpo y usted le contó todo la historia. En inglés, por ejemplo, la pregunta sería, ¿are you sick? Por ejemplo, ¿estás enfermo? Es, yes, I am o no, I'm not. Sí o no, pum. Así de sencillo. ¿Ah? Por ejemplo, si usted le pregunta, mire, ¿y usted es un profesor? Sí, es que fíjate que eso estudié y aunque no sé si me voy a cambiar de carrera y todavía lo estoy pensando y no sé qué. Y usted empieza a dar todas las explicaciones. Pero en inglés, ¿are you a teacher? Yes, I am o no, I'm not. O sea, así de simple y de claro. Así generalmente se maneja lo que es el yes, no, question, answer. Vamos a verlo entonces. Veamos. Empiezo a compartir. Yes, no, question, answer. And short answer, sorry. Carlos Najarro, you know that it's me. Beginner one, class number two. Ok. Y ya dije que un poquito el repaso era como ya dijo Araceli, que este era la forma de hacer el afirmativo. Pero ya hoy vamos con algunas, cómo se estructuran las preguntas. Antes de eso, vamos a ver algunos vocabularios de las profesiones, ¿ok? Las profesiones. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta, no sé si alcanzan a ver, le voy a cambiar de color, creo. Veamos si le pongo... Ya, déjenme ver. Si le pongo... Ajá, formato... Vamos a poner color, inicio, color, le vamos a poner amarillo. Creo que en amarillo se mira más. Aquí está la pregunta. Are you a teacher? Yes, I am o no, I'm not. Así se hace generalmente una pregunta. Acá están entonces algunos trabajos, profesiones, algunos trabajos y profesiones. Por ejemplo, uno de los más comunes es accountant, ¿ok? Accountant, ¿ok? Actor. Actress, architect, artist, attorney, banker, farmer, filmmaker, fisherman, jeweler, judge, lawyer, and mechanic. Okay? Those are some professions and jobs. Estos son algunos de las profesiones, ¿no? Y trabajos que existen. Ahora, usted sabe que existen a la hora fue una cantidad enorme, inmensa, ya ustedes dijeron. Pero estos son algunos de los más comunes. Vamos entonces, voy a ver, antes que todos, vaya. Vamos a, se recuerda que hemos venido como preguntas, ya dije, cuando se dice, ¿cómo se dice en inglés? ¿Alguien se recuerda cómo se dice? ¿Cómo se pregunta para saber cómo se dice en inglés? How do you say? Exacto, muy bien, estudiantes. No me dejen sin chamba, ya se los he dicho. Ahora, la otra pregunta que vamos a aprender es cuando yo no sé el significado de algo, puedo decir what's the meaning, what's the meaning of, ok, así digo, what's the meaning of, cuál es el significado de, what's the meaning of, por ejemplo, y ahí puedo ocupar cualquier pregunta, digamos, cierro acá. Y digo, por ejemplo, what's the meaning of, what's the meaning of lawyer, por ejemplo. What's the meaning of lawyer, teacher? ¿Cuál es el significado de lawyer? Ok, lawyer is an abogado, ok. Lawyer is abogado, as by example. What is the meaning of attorney? Attorney es fiscal. Y así es, what's the meaning of, es la pregunta que yo debo de usar para cuando quiero saber algunas cosas. Ok, cuando tengo la palabra y no sé cómo se dice, cuál es el significado de esa palabra. Obviamente, what's the meaning of farmer in Spanish, ¿no? Y usted me diga, mire, cuál es el significado de farmer, pero en español, obviamente, ¿no? Veamos, entonces, rápidamente, voy a dejar de compartir. Y dejo de compartir. Y en el chat empecemos a escribir. Y vamos a leer sus profesiones. I am a, una vez más, I am a
Perfecto, rápidamente, solo una vez, ahí llama y escriba lo que ustedes, si algo, recuérdense, how do you say, que necesita decir algo, ya el lunes empezamos a ver algunas profesiones, y recuérdese, creo que tenía alguien que me dijo, how do you say, the people who work for the claseo, dice, some of them, they are street tripper, that's the street tripper. Alguien que se dedica obviamente a hacer la limpieza en las calles. Ese es un street sweeper. ¿Okay? Que eso era algo que me estaban preguntando. Yo dije que usaran janitor, pero luego pues ya investigando, I'm a saleswoman, muy bien, perfecto. I'm a driver, muy bien, perfecto. Ya están aprendiendo. I'm an accountant. María Isabel, I am a. Recuérdese, María Isabel, I am a. I am a saleswoman. Okay. I am a driver. I am a purchasing assistant. Perfecto. Raquel. Vamos, vamos, vamos. Uh-huh. I am a boss of costume department. Ajá. Perfecto. I am an operation. Aquí Sara es an. Ya voy a mostrar por qué Sara, pero es an. I am an operation assistant. Perfecto. I am an auditor. Sí, perfecto. Esa palabra, sé que es auditor, pero quería ver dónde estaba el estrés. Ahorita veo eso. ¿Dónde está el estrés de out? I don't know if it's auditor or auditor. Let me see. Auditor. Uh-huh. Ah, cabal. ¿Tal vez la pueden oír? Auditor. That's the stress. Auditor. I am a production technician. Ah, muy bien, Adriana. I am a marketer is, ajá, marketer. Ajá. Marketer. There is, marketer, no. ¿Qué es lo que hace con el marketing? Marketing. Marketing, ajá. Is marketer. Marketer, veamos. Sí, vendedor, comerciante, comercializador. A ver, marketer, David Turcios. Marketer es comerciante porque eso es lo que dice. Persona que trabaja, bueno, sí, también es alguien. Ajá, es hiring marketer, sí. I am a warehouse man. Very good, mercadólogo, sí. Marketer es lo que cuña. Gracias. Bien. ¿Alguna otra profesión que se me haya quedado de todos los que están aquí? Any other occupation? ¿Alguna otra profesión? No, todos ya escribimos. A bakery. Baker es Ruth. Baker. Es panadera o pastelera. Porque si me dice bakery es ya panadería. Eso es, baker es como, ajá. Baker es la persona que lo hace. Bakery es como el lugar donde se hace. Bakery es panadería. Bakery, ajá. Bakery, cabal. Bakery es venta de panes. Ajá. Baker. Ya sí es panadero, pastelero, baker. Okay. Okay. I am a street sweeper. Muy bien, Eliezer Montoya. Very good. Bien. Ahí tenemos entonces las profesiones que ustedes tienen. Que pues ahí son un trabajo, ocupaciones, profesiones. Este es el vocabulario con el que deben de estar trabajando. Ok. Vamos a ver entonces, vamos a usar, ya hoy sí les voy a mostrar, comparto el uso de yes, no question. Me tomo otros 3 minutos para ver esto antes. Vale, vean lo que me han estado preguntando. ¿Cómo se usa el a o el an? El an se usa cuando hay un sonido vocálico antes.
Y aquí hay un ejemplo. An alligator. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es an, porque después va una a. An alligator. ¿Ok? Entonces usamos an. Oigan bien. Y esto quiero que quede claro. Cuando hay un sonido, no solo la consonante, sino un sonido, un sonido vocálico. Por eso, y ya voy a explicar, y usamos a cuando hay una consonante. Después, un sonido consonántico después. Y aquí tenemos a beer. Un ejemplo en el que se podrían confundir es, por ejemplo, ya voy a ponerlo acá con texto. Por ejemplo, si yo dijera an hour, una hora. Teacher, ¿por qué usa an? A ver, ¿por qué uso an? Porque en este caso la H es muda, entonces suena la vocal. La O es un sonido vocálico, exacto, Elenilson. Entonces, por eso es an hour, ¿ok? Thank you, Elenilson. No me voy a quitar la chamba, ya le dije. Ya, vaya, pues no aprendí demasiado. I'm just kidding, guys. Ok. Vamos. Entonces, eso es para que sepan cómo se usa la A o la AN. Para que vean también que eso aplica cuando veíamos, por ejemplo, las profesiones. Por ejemplo, acá tendría que usar una an. I am an accountant, I am an actor, I am an actress, I am an architect, I am an artist, I am an attorney. Pero ya de aquí para allá tendría que usar I am a. I am a banker, I am a farmer, I am a filmmaker. ¿Ok? Por eso es que así se usa la a y la an. ¿Ok? Vamos entonces a lo que nos corresponde. ¿Ok? Lo que nos corresponde es how to use yes, no questions and short answers. ¿Ok? With verb to be. How to use just no question and short answers with the verb be or the verb to be. Las just no questions, vea la estructura, ya la vamos a ver por acá, pero la estructura es bastante simple. Por ejemplo, Araceli usaba el ejemplo de he is my brother. ¿Cómo preguntaría yo si él es mi hermano? En las yes no question, el verbo to be va primero, luego va el sujeto y luego va el complemento, si quiere verlo así. Acá tenemos verbo, sujeto. Oh my God, me ocupé el otro lápiz. Veamos, borrar todos los dibujos. Aquí está. Va, verbo, sujeto, complemento. Verbo, sujeto, complemento. Y así, verbo, sujeto, complemento. Esa es la estructura de una pregunta con el verbo to be. ¿Ok? Esa es la estructura. Y luego las short answers. Vea, escrita tiene cinco partes. La afirmación, la coma, el sujeto, el verbo to be y el punto. Si en la tarea usted se le olvida una de estas cinco cosas, le va a salir mala. Escrita siempre tiene, dije, la negación, en este caso, la coma. Aquí ya tiene esos dos, el sujeto, el verbo y la negación. Y ve acá. Ya había dicho que el verbo se puede contraer o con la negativa o con el sujeto. Por ejemplo, is she a manager? Si fuera positiva, yes, she is. Si es negativa, no, she isn't o no, she's not. ¿Cuál está correcta? Both of them. Cualquiera de ellas está correcta. Las dos son correctas. Tanto puedo decir no, she isn't o no, she's not. ¿Ok? Como usted prefiera, como sienta que se oye más chivo, como sienta que ya la gente sienta que ya está hablando mejor el inglés. You can say no, he isn't. ¿Perdón? Perdón, y en la plataforma acepta las contracciones.
Sí. Tiene que hacer, el problema es, son los teclados, María, que cuesta hallar ese apóstrofe. Generalmente los teclados tienen el acento. Creo que el acento va para, es la rayita oblicua que va para el otro lado. Entonces, a veces, por eso a veces a la gente le ha salido mal, porque el apóstrofe hay que sacarlo con clave, no me recuerdo cuál es la clave. Eso es lo que sucede. Bien, entonces así son las respuestas cortas, chicos. Esto es básicamente las respuestas cortas cuando a mí me hacen una pregunta. ¿Estás enfermo? Are you sick? Yes, I am. Or no, I'm not. Are you okay? ¿Estás bien? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Cuando usted le pregunta, hey, ¿estás bien? Are you okay? Yes, I am. Or no, I'm not. Is she okay? ¿Está ella bien? Yes, she is. Or no, she's not. Okay. Oh my God. What's. Bye. Vea, lo mismo tenemos aquí. Así se empieza. ¿Cómo se dice entonces? Am I? Y usted solito se pregunta, ¿estoy yo loco? Am I crazy? ¿Ah? Y alguien me contesta, ¿sí lo estás o no lo estás? ¿Ah? Are you? Yes, I am. No, I'm not. Is he? Is he your brother? Yes, he is. Or no, he's not. Is she your sister? Yes, she is. Or no, she's not. Is it your dog? Yes, it is. Or no, it isn't. Or no, it's not. Are we brothers? Yes, we are. No, we're not. Y así sucesivamente. No sé, ¿tienen alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, claro, está claro. Oh, todo claro. Ok. Vamos a hacer entonces, dígame. Cuando habló de la estructura de la pregunta, en este caso sería el verbo primero. Exacto. Luego el sujeto y luego el complemento. O sea. Así es. Verbo sí, primero, sujeto y complemento. Aquí está más claro. Verbo. Y en cuanto a la respuesta sería la afirmación o la negación, luego una coma, ¿verdad? Sí, eso sin es esa, escrito. Ajá. Ajá, eso ya es escrito. Sin esa coma, sin esa gramaticalmente coma. Está incorrecto, por así decirlo. Ajá. O sea... por lo menos, y se lo digo, para efectos de la plataforma, está mal escrito. Me va a parecer mal. Ahora, cuando usted lo habla, no tiene que acordarse, lleva coma y lleva punto. Solo dice las tres partes. Yes, she is. No dice yes, coma, she is. Punto. O sea, siempre va después de la afirmación o de la negación, ¿verdad? La coma. Ajá. Sí. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas, chicos? Silence. There are no questions, guys. Do you understand everything? Do you have any question? Do you want to know something? Do you know all the meanings? I mean, I don't know. Are you there? No. Okay. No, we don't have question. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, guys. Okay. I don't know who David Turcios. I think so that he doesn't have audio. What are we gonna do? Vaya, vamos a empezar la parte escrita y luego la parte oral. Rápido, al chat. Una preguntita usando cualquier sujeto junto y cualquier cosa. Ahí las corrijo y luego vamos a la parte oral. Rápido, al chat. Una, con una pregunta. Si usted quiere escribir más de una, con gusto se las corrijo. Pero con una tenemos ahorita. Y la voy corrigiendo para que vaya tomando nota, ¿ok? Ajustar esos deditos así como cuando le está escribiendo a alguien por WhatsApp. Are you, Antonieta, le faltó la A. Are you, A.
Are you a student? Are you a doctor? Muy bien, Vanessa. Vamos los demás, solo dos. Beatriz, is he a farmer? Very well. Are you a baker? Le faltó el question mark. Ruth, are you a baker? Are you my friend? Muy bien, Adriana. Are you perfecto, Liz? Ahí está ya corregida. Vamos los demás. Is she a dancer? ¿Es ella una bailarina? Perfecto, Roxana. Vamos los demás. Are you a player? Muy bien, María Isabel. Is he a mechanic? Mechanic está Miss Spelling. Mechanic. Lleva una. Ahí, mechanic. Are you a teacher? Muy bien. Are you a baker, Ruth? Otra, excelente, corregida. Siempre recuérdense, eso sí también les va a aparecer. Las primeras letras tienen que ser mayúsculas cuando yo empiezo una oración. Eso queda aquí también en las preguntas. Ok. Are you a driver? Muy bien, Vladimir, solo que me puso una B por una D y le falta el question mark. Para preguntas es importante el question mark, guys. Are you an arts? Is he a teacher? Very well. Are they sisters? Muy bien, Raquel. ¿Son ellas hermanas? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, ¿quiénes me faltan? Don't be shy, no sean tímidos. Don't be shy. No sean tímidos. I don't eat people, por ejemplo. Don't be shy. I don't eat people. No sean tímidos. No como personas. Are you an architect? Very well. Are you a driver? Muy bien. Are you an architect? Muy bien. Bien. Ah, Claudia. Is she my mom, Claudia? Si es pregunta, es, recuérdese que empieza con el verbo primero. Is she my mom? Los demás pueden ir leyendo los chats para que veamos. Are they friends? Esa es buena pregunta. Ya los vio juntos, María Isabel. ¿Son ellos amigos? A saber si son algo más. Very good. Are they sisters? Okay. Thank you, Claudia. Sí, hombre. No, a ver si son amigos. Bueno, ahí dejemos la pregunta en el tintero. Very good. Veamos. Vladimir, hoy vamos con... ¿Quiénes me faltan? ¿Quiénes no han escrito? Please. Vamos, escriban, por favor. Los que no han escrito... ahí en el chat para que estemos compartiendo, por favor. Esa es una forma en la que van a aprender y les puedo ir corrigiendo más rápido. Ok. Ahora tenemos ya la parte de las preguntas, pero no hemos trabajado la parte de las respuestas. Veamos, Vladimir le va a preguntar a José Eliezer Montoya Carranza. Is she a lazy girl? Muy bien, Elenilson. Ahí le faltó girl or boy. Is she a lazy boy? Ah, no, is she a lazy girl? ¿Es ella una chica aragana? Muy bien, Elenilson. Vladimir, le va a preguntar a José Eliezer. No sé qué le va a preguntar sobre profesiones. ¿Eres tu granjero? ¿Qué sé yo? Eliezer va a responder sí o no. ¿Ok? Vamos, Vladimir. Are you a actor? Ah, va. Recuérdese decir el nombre de a quien está preguntando. Eliezer, are you an actor? Ok. Eliezer, are you a doctor? Are you a doctor? Hi, Eliezer. ¿Cómo contesto? Tranquilo, es no. Cuídense. ¿Cuáles son las partes? No. Coma, aunque no vamos a decir coma. No, que solo los recuerdo. Ajá, Eliezer. No, she is. No, vamos así. Mire, Eliezer, le pongo ahorita en el chat. Decimos, no, I'm not. No, no soy. Sí, no, I'm not. No, are you a doctor? No, I'm not. No. No, I'm not. ¿Cómo? No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Exactly. Something like, no, I'm not. No vaya a escribir así, niños. Cuando ponga slashes, es algo así como una forma de pronunciar. Ahí está, Eliezer. No, I'm not. Exactly. No, I'm not. Muy bien. Vamos. Eliezer, pregúntale a Roxana.
No sé qué le va a preguntar, si es doctora, si es granjera, qué sé yo. Is it a supervisor? Supervisor, muy bien. Pero cuando is she, Eliezer, le estoy preguntando sobre una tercera persona. Cuando es una pregunta hacia ti, es are you? Are you supervisor? Ah, exacto, muy bien, Eliezer. Are you a supervisor? Solo que como no dijo nombre, no sabemos a quién está preguntando. Recuérdense primero decir el nombre. Ajá. Roxana, diga. Roxana, are you supervisor? La A le faltó. Are you a supervisor? No, Eliezer, I'm not a supervisor. Okay, very good. No, I'm not. Very well. Muy bien. Roxana. A Sara Beatriz. Sara, are you a dentist? No, I'm not. Muy bien. Sara, tu Ellen Nilsson. Ellen Nilsson, are you a doctor? No, I'm not. Muy bien. Ellen Nilsson, tu María Isabel. María Isabel, are you a nurse? Excellent, are you a nurse? Nurse. Sorry, no le oímos, tenía apagado el micrófono. Sí, he aprendido un poco a leer los labios, pero no tanto. No, I am not. Ah, very good. Very good. Muy bien, María Isabel. Excuse me. No, no se preocupen, ya de tantas clases virtuales he aprendido a leer un poco los labios. Imagínense esa respuesta. Muy bien. María Isabel, tú, Claudia. Claudia, are you a chef? Excellent. No, I'm not. Excellent, no, I'm not. Claudia, tú, Ovidio. Aunque Ovidio va manejando, no lo vayamos a hacer caer quizás. Vamos a dejar a Ovidio porque va un poco... No lo vayamos a desconcentrar. No, no, Claudia. Ah, bueno, no sé, Ovidio, es que va manejando, no va a dejar que ahorita demasiado. Vamos a pasarnos, no sé nada que la vamos a ir. Después vamos a dejar de último a Ovidio, ¿ok? A menos que él nos indique lo contrario. No sé, Ovidio, ¿cómo está? Hello. Hi. Can you answer some questions? ¿Puede contestar algunas preguntas? ¿No importa? Yes. Yes. Ah, perfecto. Claudia, entonces pregúntele a Ovidio. Ovidio, you're my friend. Are you my friend or you are my friend? ¿Es una afirmación o es una pregunta? Una pregunta. Hágala otra vez. Vamos, tranquila. Are you? ¿Cómo? My friend. Are you my friend? Ajá, Ovidio. No, I not. Ajá, tengo que pensar. Está bien, muy bien. Thank you. Ovidio, pregúntele a Liz. Are you working right now? Oh my God, se fue a otra estructura. Muy bien. Pero vamos, pregúntele algo sobre las profesiones. Muy bien, Ovidio. Se me fue a otra estructura más adelante. Are you a student? Eso. Are you a student? Yes, I am. Very good. Thank you, Ovidio. Very advanced student. Antonieta, tu Moisés. Okay. Moisés, are you an actor? Excellent. Are you an actor, Moisés? Creo que le entendí, Moisés, pero como tiene el micrófono apagado, también tuve que leer sus labios. Tiene el micrófono apagado, Moisés. Still. Right now. Yes. Ajá. Are you an actor, Moisés? No, I'm not an actor. No, I'm not an actor. Very good. Muy bien. Moisés, pregúntele a Raquel.
You are a student. Ah, muy bien. Solo recordar, Moisés, que cuando hacemos la pregunta, el are va primero. Haga la misma, pero es are you. Ah, ok. Are you a student? Are you a student, Raquel? Yes, I am. Ah, excellent. Raquel, tu Joaquín. Joaquín, are you a lawyer? Are you a lawyer? Mm-hmm, Joaquín. No, I'm not. Excellent. No, I'm not. Así como dudando a saber qué me está preguntando. No es nada malo, Joaquín. Don't worry. Está preguntando si es abogado. No es nada malo. No se preocupe, Joaquín. Ok, Joaquín, tu Ruth Orellana. ¿Quién pregunta? Ah, Joaquín me va a preguntar. Yo pregunto. Él va a preguntar. Ah. Él va a preguntar. Are you a doctor? Are you a doctor? Muy bien. Are you a doctor? Are you a doctor? No, I'm not. Okay. No, I'm not. Very well. No, I'm not. Thank you. Miss Oriana, tu Araceli Torres. Are you a chef? Araceli, are you a chef? No, I'm not. No, I'm not. Very well. Araceli, tu Carlos Eduardo. Carlos, are you a quality control? What? Quality. Carlos, are you quality control? No, quality. Quality. Are you a quality control? Ajá. Carlos. No, I'm not. No, I'm not. Very well, Carlos. Carlos, tu Vanessa Velázquez. Vanessa, are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? No, I am not. No. Okay. Vanessa, tú, Adriana. Adriana, are you a nurse? Are you a nurse? Very well. Adriana Martinez. No, I'm not a nurse. I'm not a nurse. Very well. Thank you, Adriana. Adriana, tu Melanic. Melanie, are you a teacher? Are you a teacher, Jamie? Are you a teacher? No, I'm not. Ah, okay. Veamos, Jamie, tu Rafael. Rafael, are you electric? An electrician. Porque electrician. Es electrician. No, not. Y le está preguntando eso, me le pregunta a pobre Rafael si es eléctrico. No, es electricista. Ok. Electrician. Electrician es la profesión. Electric es eléctrico. Esa es ya otra pregunta. Ok. Are you electric? But that's no right now. Ok. Are you an electrician? Ok. Very good. David, contéstenos por el chat, David. David, are you a supervisor, David Turcios? Vamos a esperar la respuesta de David Turcios mientras nos pasamos a otras cosas. Ok. Le comparto pantalla, veamos. Y aquí hay algunas, aquí hay profesiones, no sé qué son, sinceramente. Ahí vamos a adivinar, ¿ok? Veamos, vamos a empezar. Después vamos a esperar la respuesta de David. ¿Sí pueden ver las láminas, chicos? Araceli, que estoy viendo en cámara, ¿puede mostrarme su pulgar arriba? Yes. Ok, yes. Thank you. Va. Perfecto. María Isabel, que es la primera que estoy viendo en cámara. Veamos. David me contestó. Perfecto. No, I'm not. Very good, David. Thank you. Veamos. María Isabel. Yes. ¿Puede ver a dónde estoy apuntando mi puntero? Sí. Yes. Ah, ok. Pregunta.
is he a policeman? Yes, he is. Exacto, muy bien. Perfecto. Vanessa. ¿Ve dónde apunto mi puntero también? Yes, teacher. Ah, ok. Is he a musician? No. He is not. No, he isn't. No, he's not. Ah, perfecto. Jamie Manic, ¿ve dónde estoy apuntando? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya. ¿Is she a teacher? Yes, he is. Yes, she is. Porque yes, es she. Yes, she is. Exactly. Thank you, Manic. Yes, she is. Ok, Carlos Eduardo. Hola. ¿Ve mi puntero? Sí. Sí. Ok. Pregunta, ¿is he a magician? Yes, she is. Yes, she is o yes, he is? Yes, he is. Yes, he is. Muy bien. Very good. Adriana. For the next one, different occupation. Adriana. Yes. Is he a singer? Yes, he is a singer. Very good. Thank you. Yes, he is. Rafael Vladimir. Yeah, sí. Is he a pilot? No, he isn't. No, he isn't. Very well. José Eliezer Montoya Carranza. Is he a producer? A musician producer, I mean. No, she is. No, he isn't. Si digo he, si digo no, es no, he isn't. Y si digo yes, es yes, he is. Ajá, entonces. No, he is. No, he isn't. Recuérdense, no, he isn't. Porque es negación. No, he is not o no, he isn't. ¿Ok? Muy bien. Sara Beatriz. Yes. Is it a rabbit? Yes, it is a rabbit. Yes, it is. Perfecto. Recuérdense que la respuesta corta no tiene que dar mayor explicación. Con decir yes, it is, estoy diciendo sí, eso es. ¿Ok? Perfecto. Veamos. Elenilson. Yes, sir. Very well. And now your answer. Is it a microphone? A microphone. Yeah. What is the image? This one, the singer, okay. Where is he singing? The microphone. Is it a microphone? Yes, it is. Yes, it is. Yeah, piece of cake for you, mister. Okay, Claudia Romero. Dígame. Is she a policewoman? No, she isn't. No, she isn't. Oh, no, he isn't. Yeah, that's true. You are right. Sorry. No, he isn't. So sorry. Okay. Very good. Veamos Marvin Ovidio Alvarado. I need more. Marvin Ovidio Alvarado. Hola. Is he a musician? Yes, he isn't. Yes, he is. Ah, yes, he's. He is. Exactly. Yes, he is. Muy bien. Moisés López, thank you, Marvin. Okay.
Moisés, micrófono. Okay. Yes, yes. Is he a magician? Vamos, escuchamos la pregunta. Is he a magician? Is he a magician? ¿Él es un mago? Yes, he is. Yes, he is. No, ya no me tiene que decir magician. Con decir yes, he is, ya decimos sí, él es. Es la respuesta corta, Moisés. Yes, he is. Okay. Ya no tiene que decir yes, he is a magician. Yes, he is. Okay. Thank you, Moisés. Okay. Raquel. Okay. Raquel. No. Okay, Raquel. Is she a farmer? No, she isn't. Exactly, no, she isn't. You were doubting, but it's great. Yeah, no, she isn't. Very good. Joaquin. Joaquin? Okay, okay. Repeat me, please. Okay. Is he a lawyer? Yes, he isn't. Yes, he is, or no, he isn't. Yes, he is. Exactly. Antonieta Sánchez. Antonieta, is he an architect? No, he isn't. Very good. Thank you. Roxana. Yes. Is he a teacher? No, he isn't. Okay, thank you. Carlos Eduardo, ¿ya le pregunté? Yes. Yes. Thank you. Ruth. Okay. Ruth. Is, let me see. Ah, is she a baker? No, he isn't. No, he isn't. No, she isn't. Very well. Araceli. Araceli. Where are you now? Araceli. Hello. I mean, she's busy. Yeah, it was there. Let me see. ¿Ya les pregunté a todos, chicos? ¿O me falta alguien? Yes. Yes, what? Yes, what? Yes, ya les pregunté a todos. O yes, me falta alguien. Yes, somebody's missing. O yes, everybody's done. Si me falta alguien, diga yo y diga el nombre, porque no sé quién es yo. ¿Ok? No, no hay yo. Ok, let me see what it's all, what you have to do. Sign words. Nine. Ok, entonces, dejo de compartir y veamos una vez más la estructura un poco así. Veamos. ¿Ah? Aquí está una vez más ya un repaso, por ejemplo, la forma, digamos, de contestar positiva o afirmativa, o sea, decir sí es él un ingeniero, is he an engineer? Yes, he is. La respuesta corta es esta, yes, he is, que es lo que estamos estudiando. Algunos de ustedes me empezaban a dar respuestas largas. Yes, he is a something, ¿ok? Pero la respuesta corta, digamos, que es el tema que estamos viendo, es esta. Mire, solo tiene esas tres partes. Yes, he is,
No, he isn't. Not yes, she is. No, she isn't. ¿Ok? Forma negativa de responder. Is he an engineer? No. No, he isn't. Y aquí obviamente está contestando, ya está resolviendo. Por ejemplo, he's a butcher. ¿Ok? He's a butcher. No crean que es Jason, ¿verdad? Es un carnicero. No es Jason. Es un carnicero. ¿Ok? Entonces, he's a butcher. ¿Ok? Es un carnicero. Butcher es un carnicero. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Question, guys? ¿No? No. No, we don't have. Excellent, thank you. No, teacher. Thank you. Me asustan ustedes. No sé si no entienden y me tienen pena. O es que de verdad entienden todo. Ok. Esa es la forma, recuérdense, de construir la pregunta. Primero va el verbo, luego el sujeto y luego el complemento. Otra cosa que he visto es, recuérdense, si es afirmativa es yes, he is, yes, she is, yes, I am. Yes, they are. Si es negativa, entonces sí lleva la negativa, obviamente, al final, pero no es yes, he isn't. ¿Ok? O yes, yes, I'm not. ¿Ok? Es yes, I am. No, I'm not. Es yes, he is. No, he isn't. ¿Ah? Por ejemplo, igual, yes, they are o no, they aren't. Esas son las respuestas cortas. Es decir, veamos, voy a compartir pantalla. No sé acá. Aquí, mira. Aquí, ve. Acá puede ver. Esta es la positiva, ya me molé así. Mira. Ok, ve. Yes, you are. No, you're not. Yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he's not. Vean acá, eso es lo que digo. Si es yes, es yes, he is. Si es no, es no, he's not, o he isn't. Cualquiera de las dos. Yes, she is, o no, she's not, o no, she isn't. ¿Ok? Que es la parte que también teníamos acá, dejo, quiero ver. Que es la parte que teníamos acá, mire. Que la podríamos decir, que la podíamos contraer de ambas formas. ¿Ok? Quiero ver, anotar, veamos. Veamos, ¿eh? Cuando tengo, mire, yes, she is, esta es la afirmativa. En la negativa dije que podía ser no, she isn't o no, she's not. Pero no puede ser yes, she isn't. Eso no puede ser, no puede ser yes, he isn't. ¿Ah? Entonces, esa parte tenemos que cuidarla cuando contestemos. Dejo de compartir. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? No. No, no questions. No question. Ok. Veamos entonces. Vamos a pasar la lista. Vamos a la lista entonces. Faltan 3 para las 9. Vamos a correr un poco el horario. Recuérdense que esta es para los que no habían estado en la primera. Tal vez no alcanzaron a venir a tiempo o no habían estado en la primera. Sí. Miércoles 3. Ok. Alberto Osmar Dueñas. No. Adriana Lizeth Martínez Flores. Presente. Thank you. Aida Beatriz Suárez Cardona. Presente. Good. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Very good. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Joaquín Alexander Hernández Hernández. Presente. Mario Leonel Cáceres Jiménez.
Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Moisés Morales López. Presente. Ok, los demás ya los había mencionado. Ok. Solo déjenme, let me see who is the winner of the lottery. Who is the lottery winner for today? Because Osmaro was the last time and I was alone. Osmaro fue la última vez, pero me quedé solito. Okay, let me see. Okay. This is today. The lottery winner is Adriana Lisette Martinez Flores. You have to stay with me, Adriana. Okay. Así como todos bien contentos. Sí, teacher, yes, I'm gonna be. Yo voy a hacer. Todos lo veo bien contentos cuando les digo que se van a quedar después. I don't know why. Okay, guys. Voy a compartir siempre por WhatsApp la hoja. Les pido a alguien, si tiene problemas para verla, vamos a hacer dos cosas. La puedo, acá es que acá no sé si se puede compartir. Veamos. Antes creo que se podía, pero hoy no veo que. Ah, bueno, sí, aquí están. De su ordenador. La voy a subir de ambas formas. La voy a subir en WhatsApp y la voy a subir a través del chat, ¿ok? Luego hacemos okay. Los grupos. Para trabajar. Yes, no question, short answers. Ahí está. Uh-huh. Y la comparto por WhatsApp también. Por si alguien dice, miren, no la puedo abrir desde el chat. Ahorita la comparto en el WhatsApp. Ok, ¿qué pasó? Yes, no question. Y pues no sé si alguien la puede ayudar a compartir también. Si alguien dice, mira, se me hace difícil abrir el documento en PDF, podemos tal vez compartir la imagen. Vamos a ver cómo me sale a mí. Vamos. Ángulo, comparto, voy a la imagen. Realizado. Compartir, va. Ahí está. Ahorita entonces le digo, hago los grupos y ahí está también la imagen, chicos. Por si acaso alguien dice, mira, no puedo abrir el documento, puede ver de una sola vez la imagen. Hago los grupos y como le digo siempre, a trabajar, ¿verdad? Traten de hablar inglés. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las preguntas. Ya tienen la base. Igual voy a pasar por cada uno de los. Si no se detenga en una pregunta, mire, tengo duda, pase a la siguiente y espéreme para que yo le apoye. Porque si se detiene en una, ahí estamos y se ven las caras y esperamos al teacher. Y yo sé que son bien bonitos y todo, pero necesito que avancen y que hablen, que trabajen, ¿ok? Que es posible vayan leyendo las cosas en inglés. Usted diga, no, mira, no puedo pronunciarlo. Pues deje ahí el espacio o anote la pregunta, la palabra que no puedo pronunciar y pasamos. Y después cuando pase yo lo vemos. Y si no, pues algunas palabras las da bastante bien el translator, algunas otras no. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar. Vamos a trabajar en los grupos. Chat. Veamos. Igual siempre voy a mover a Raquel, van a haber dos Raquel en el grupo y dos Ruth, porque son las que me usan dos dispositivos y para que usted no le esté hablando a una y viendo a otra y no conteste. ¿Ok? Veamos, ahí está. Uh-huh, ahorita veamos Raquel. Ok, mover al 1. Raquel, mover al 1. Veamos. Y a Ruth. Ah, no, Roxana es la otra. Ah, sí, pero Roxana está ahí. Bien. ¿Qué precio tiene 6? San Luis. Mover a esta sala. Ahí. Va. Entrar a las sesiones. Entrar. Right, pues.
Okay, write questions using am, is o are. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Va a tener que ordenar. Por ejemplo, la número uno, ¿cómo diría? Am I right or wrong? Exacto. Am I right or wrong? ¿Estoy yo en lo cierto o estoy equivocado? En la segunda. Is he your father? Exacto. Así como en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Is he your father? I am your father. That's it. Okay. Okay. Y en salvadoreño, como dicen, no han visto la camisa. Yo soy tu tata, Liz. Así es que hay idea. En salvadoriano, ¿ok? Ok. Exactly. Ajá. Creo que le vamos a agregar. You have to add them, and also you have to order. Tiene que agregarlo y tiene que ordenarlo. Por ejemplo, en la segunda, ¿cómo quedaría? Tendría que ser he is your father. Ah, pero cuando hacemos preguntas, Joaquín, ¿qué va primero? Uh-huh. Is he. Exactly. Is he. Uh-huh. Exactly. Okay. Is he your father. ¿Sí? Así como ya dije en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Is he. Ajá. Entonces, en la tercera sería is you. No, porque no es is. Sí, exacto. Sí. Sí, ya, va. Ese es el punto. Y en la otra, pues, vamos a, ahí vuelven a hacer la pregunta en la B, pero ahí dan la respuesta ya. ¿Sí? ¿Comprenden? Mm-hmm. Yes. Va. Luego pueden irlas leyendo en inglés, no solo, mira, ¿y la uno cuál es tú? ¿Y la dos cuál pusiste? No, traten de leerlas en inglés. ¿Ok? Ok. Entonces la número uno sería. Questions. Hey, David, do you have audio? Sí, ya tengo. Excellent, good. Okay. Problems with the page. ¿Problemas con la página, niños? No. No, teacher. Ya saben qué van a hacer, ¿verdad? Roxana y yes. Acá está, pero la tengo en otra quizás, Roxana. Es que tengo dos dispositivos. Sí, no, ya sé, pero quiero ver dónde está. Aquí está en la sala, esta es la sala 3. ¿Y en la otra dónde está? ¿Ve? No, pero aquí está también. Ah, pues no, aquí está, solo que no ha entrado, va. Es que yo me imaginé así como el mago cuando parte a la persona, una mitad en un lado y otra mitad. El magician. Exacto, the magician. Yeah. Okay, so then you don't have any problem, guys, girls. ¿No tienen ningún problema to answer the questions? No yet. Ah, okay, thank you. Smart guys. Okay. Pero lo que está diciendo ahí es que el Mike y el Jay son hermanos. In which one, Carlos? Hola. Mike and Jake. Ajá, ¿cuál sería entonces el verbo que les corresponde, Carlos? His brother. No. Sería are. Exacto, are Sara. Mm-hmm. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué es are? Porque son ellos. Porque son they. ¿Ah? Porque son they. Entonces el verbo que le corresponde al to be es are. Are they? Ok. Are Mike and Jake brothers? ¿Alguna otra pregunta, niños? Girls and boys. Boys and girls. No. Dice you sería. Mm-hmm. Are you? Exactly. Are you 11 years old? Exactly. Mm-hmm. Are you 11 years old? Very good. Yes. Muy bien. No me voy a quitar la chamba. Quisiéramos que nos apoye a pronunciar la pregunta número uno, que no estamos como muy claros. Ah, va, perfecto. Se dice, am I right or wrong? Mm-hmm.
Wrong. Is my right or wrong? Yeah. La doble D casi no suena ahí. Es para efectos de escritura, pero es algo muda. Es wrong. No, no es tanto así como wrong, sino que es wrong. Exactly. Okay. Am I right? ¿Estoy yo en lo cierto o estoy equivocado? Am I right or wrong? Okay. Any other question, guys, girls? No question. No question. Okay, for the moment, not yet. Okay, very good. For the moment. Luego ya en la parte B pueden ir preguntando, no solo contestando. ¿Cuál sería la pregunta, por ejemplo, en la parte 1? En la 7. ¿Cómo sería? It is cold outside. It is cold outside. No, is it? Is it cold outside? Cold outside. Ajá. ¿La respuesta? La respuesta, no, it is not. No, it is not, or no, it isn't. Muy bien. Vale, pero después se las pueden ir preguntando entre ustedes para que ya vayan respondiendo. Me importa bastante la escritura, pero me importa también que aprendan a ir hablando, niños. Si no, ya les dije, van a ser como esas personas que van a traer al aeropuerto. Ya los han visto. Que se ponen así, ¿ven? I am. Yes, that's it. I am, Isabel. Yeah, that's it. Okay. 8. 8. Traten de preguntárselas. 8. O el complemento. Exacto. En este caso está bien el verbo antes, que es are. ¿Cuál? Entonces, which brother, one? ¿En cuál? Son. Pero por ejemplo, cuatro. Ajá. Sería our brothers, Mike and Jake. No, porque el sujeto es Mike and Jake, no brothers. Sería, la oración sería Mike and Jake are brothers. No, porque eso no es pregunta. ¿Cómo sería? Entonces no son, entonces, solo son preguntas, teachers. También hay afirmaciones. No, como no es una pregunta. Sería la pregunta. Are Mike and James brothers? Exactly. Así se pregunta. Ah. Okay. Sí, porque no, Mike. Tan fácil estaba. Ah, sí, pero se confundieron. O sea, porque recuérdense que primero va a dar en una pregunta, por ejemplo, primero va el sujeto, luego va, perdón, primero va el verbo, luego va el sujeto. Ah. Ah, y en este caso, Mike y Jake. Exacto. Ah. Y es que Mike y Jake siempre van a ser el sujeto porque brothers ya en este caso toma el lugar del noun. ¿En español? El nombre o el sustantivo. Y, ajá, y Jake y Mike son el sujeto primero. Es decir, por eso es are Mike y Jake brothers. Brothers es el adjetivo de ellos. Exacto, en este caso pasaría a ser casi como, como un adjetivo que da algo más o menos algo así. Entonces sería, are Mike and Jake? Brothers. Brothers. Exacto. Así. Así de sencillo. Joaquín, estaba fácil, piece of cake. Estaba fácil. Entonces... 6, la 5 yo la encuentro hasta más complicada que la 4, pero no sé ustedes. Ajá. Es. Bueno, yo aquí tengo. 5 is. Porque dice que. Sería is it. Exacto. Is, ¿verdad? Sí. Ajá. Porque it es el sujeto. Is it. Es eso. Ajá, ¿es eso barato o caro? ¿Is it cheap or expensive? Cheap or expensive es barato o caro. Exacto, barato o caro. Eso es otra cosa. Fíjense, no vayan traduciendo a veces todo. Ahorita vayan tratando de poner, pero también tienen eso. Yo sé que no le pasa a los anglo, a los hispanoparlantes que queremos ir traduciendo las cosas y por eso a veces no avanzamos. Ah, ok.
Después me pueden preguntar, está bien, pero este, para que avancen. Lo que pasa es que necesitamos saber el contexto. A veces. Sí, porque palabras que no las conozco. A veces el inglés es más de no es tanto de traducir, si es cierto, sino es más de, como le digo, es de contextualizar muy bien, pero se contextualiza más que por el significado, a veces como por, como le digo, por la oración. Mm-hmm. Teacher, y si expensive llevaría ese al final, sería diferente o siempre quedaría igual. Expensive, lo que pasa es que no llevaría ese, Araceli, porque categoría gramatical de expensive es un adjetivo. Mm. Y los adjetivos no tienen número. Sería en la 6 sería are you in the same classroom? Exacto, piece of cake. Okay. Mm-hmm. Teacher is here. I have a question. Tell me, Roxana. I have a question on number 7, letter B. Letter B, uh-huh. Number 7, letter B. Uh-huh. Is it cold outside? No, it is not. Exacto. O no is, no it isn't. Ahí, no. Roxana, las dos son reales, las dos son, están bien. Puede decir no, no it is not o no it isn't. No it isn't. Ajá. No it isn't. Ajá, que es lo mismo que decir no it is not. No it's not, okay. Thank you. Ajá. You're welcome. Okay. Questions? Sí, en la primera de la segunda parte no entiendo muy bien a qué se refiere. Si es this. Ajá. This, ajá. Is this your bag? ¿Es esta tu bolsa o tu cartera? O, ajá. Is. Yes, it is. Okay. Thank you. You're welcome. Después pueden irse las preguntando, no se vayan a aburrir y se vayan a ver las caras ahí en línea. Se ven bonitos, pero necesito que hablen, ¿ok? Que se pregunten, la respuesta, se pregunten, que hablen. Aquí está. ¿Questions? No. Excelente. No, you don't need me. Very good. Sería la respuesta no, we are not. Are not. Mm-hmm. In which no, one? No, we are. Number 5. Are we the same age? No, we are. We are. No, we aren't. Oh, no, we are not. We are. No, we are not. Exactly. Uh-huh, guys. What about? We are asking between excellent. Us. Excellent. Between us. Yes. Between us. Very well, Maria. Okay. Okay. But how are you, my kids? Questions? I see. Okay, tell auxilio. Me. La uno. La uno de las de la parte. Is. Is. Exactly. Is your bar. Exactly. This, sería, sorry, Marvin. This es de decir eso o este. Exacto. ¿Es esta tu cartera o tu bolsa? Is this your bag? Yes, it is. Exactly. Okay. Number two. Are you from England? Excellent. No, I am. Answer? No, I am. No, I am. Yeah. No, I'm not. Sorry. No, I'm not. No, I'm not. Exactly. Porque, because I start with no. Porque recuérdense que empiezo con no. Si fuera así, dijera, yes, I am. Pero como es no, digo, no, I'm not. No, I'm not. Ajá. Yes. Is he taller than me? Yeah. Yes, he is. Exactly.
Am I the first? Am I? No. Exacto, pero es am I, así se pronuncia. Am I. Am I the first? Sí, porque tengo. Ajá, sí, sí. Yes, you are, sería la respuesta, ¿verdad? Yes, you are, yeah. ¿Pregunta, Joaquín? No. Teacher, ¿y con this? ¿Perdón? Cuando lleva this, es... Ah, es pasado. Es pasado. Pero es lo mismo de it is, ¿verdad? No. Esas son preguntas directas. Estos se conocen como preguntas con el verbo to be. Las otras son preguntas ya directas, como por ejemplo, do you, que lo van a ver, creo que en la tercera semana lo ven. Pero el did ya es pasado, ya lo ven como en el segundo módulo o en el tercer módulo. Y que en eso estaban pensando porque decía did. ¿A dónde? La primera. Ah, no. Ah, no. This. No, pero this es diferente. This es para decir este o... Es este realmente, este, this, that, those, ajá. This es este cuando tengo algo cerca. No. Are we the same age? ¿Así? Are we the same age? Yeah. The same are we the age. Same age? No, we are not. No, we are not. No, oh, we are not. No, we aren't. No. Ajá, no. Oh, no, we're not. Sí. No, we are not. Mm-hmm. Ay, no. What's up? Perdón. Don't worry. Don't worry, be happy, Ruth. Sí. Yes. La siguiente sería, are Susan and Jane sisters? Yes, they are. Yes, they are. Mm-hmm. ¿Cómo fue la 6? Are Susan and Jane sisters? Yeah. Yes, they are. Yeah. La siguiente sería, is it cold outside? Yes. No, it is. No, run. No, it is. Mm-hmm. Adriana. Yes, is. No. Is it cold? Ah, sí, está bien la pregunta. ¿La respuesta? Is it? No, is it? No, is. No, is. No, is. No. No, it Ajá. isn't. Exactly. No, it isn't. Ajá. No, it isn't. It isn't. Exactly. Aunque ya cuando se pronuncia suena como una R. No, it isn't. No, it isn't. Exactly. Mm-hmm. No, it isn't. Es outside. 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 Así como cuando jugaban allá en el colegio. Sí. Decía out, out, out. Sí, así era. Donde decían out. Es como los varones que dicen, hey, corner, 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 dicen. ¿Dónde? Cuando juegan fútbol, corner es esquina. O como cuando decimos quarter, todos decimos quarter, mal dicho. Quarter es cuarto. Todos en lugar de decir quarter, decimos cora. Este sería, is she your best friend? Is she your best friend? Yeah. Yes, she is. Exactly. Así le puede preguntar, is she your best friend? No. Así no. La siguiente está mejor, Ruth. La siguiente está mejor. Am I beautiful? No, am I. Ah, am I. No. Am I beautiful? Am I beautiful? Exactly. Am I beautiful? Usted responde. Ah, vaya, perfecto. Joaquín, respóndale, por favor, a Ruth.
Lo que dice ahí, por favor. Bueno, te voy a preguntar. Yes, you are. Yes, yes, that's you it. Are. Exacto. Vaya, ya ve, Joaquín ya respondió. Are your brother older than you? Are your brother older than you? Es tu hermano, ahí usted si lo quiere puede poner mayor y si no lo quiere póngale más viejo. Cualquiera de las dos. Sí. Depende de cómo lo quiera y cómo lo trate. ¿Es tu hermano mayor que tú o es tu hermano más viejo que tú? Yes, be older. Yes, he is or no, he isn't. Entonces no, sería he... con is. Perdón, sí, va, is, ajá. Pues, sí, no, pero, porque ajá. Dice your. Ajá, is your brother older exacto. Than you. Ajá. Is your brother older than you? Yeah. La siguiente sería, are you sad? Yes. Yes, I am. No. Gracias. Yes, I am. So sorry, yeah. Yes. Uh-huh. And the last one. Is the dog hungry? Yeah, is the dog hungry? No. No, he's no. No? No, he's no, not. It's not. Exactly. No, it isn't. Or no, it is not. It is not. Or it no, is. It's not. No, it's not. Exactly. Exactly. Va, tienen unos minutos para que se las pregunten entre ustedes, chicos. Okay. Ese, en la 10 es are you sad? ¿Sí? Are you sad? Yeah. Mm-hmm. Mike. Sí, la 4. Are brothers. Mike and Jake are brothers. Mm-hmm. Are Mike and Jake brothers. Sí. Pueden ir contestando. Is cheap or expensive? Are expensive. Expensive. Is it? Para is que lo digan más rápido, se puede decir is it? Is it? It is. No, ahí no, porque ahí is es it. Afirmativa. Cuando digo it is afirmativa. Cuando digo is it es pregunta. Is it cheap or expensive? ¿Cuándo es pregunta? Sí, porque cuando es pregunta estoy diciendo primero el is y luego el it. Y cuando es afirmativa digo primero el it y después el is. Y ya contractado suena it is y ese es en afirmativo. Y en pregunta es is it. Is it. Mm. Okay. Okay. Ya están hablando, ya están practicando las oraciones. Mucho ruido, digo aquí. Sí, intentamos. Too much speaking. Mucho hablan aquí. Ah, vaya, pues, I'm gonna believe you. Yes, they are. Is it cold outside? No, it isn't. Pero así, en lugar de irlas leyendo, pregúntenselas, como que Antonieta le preguntara a Ida, is it cold outside? Ah, yes it is o no it isn't. En lugar de solo irlas leyendo, como que se las pueden preguntar. Ok. Ok. Also, I have to stop all the sessions, okay? Mm-hmm.
Yeah. Take it easy, guys. Just we are waiting for some of your classmates that they are still in some groups. I think so that I have two of them. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Explosion, okay? So let me see what we have to do. And I'm gonna share the screen because we have to look for some professions, okay? Here you have your manual. Aquí tienen su manual y hay algunas ocupaciones. Por ejemplo, maintenance, que es el primero, que es mantenimiento, maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, and secretary, okay? Y aquí ya pues hay que ir descubriendo cuál es cada una. ¿Esta cuál es? Engineer. Engineer. Second one. Floor manager. Very good. Uh-huh. Secretary. Secretary. Uh-huh. Truck driver. Exactly, truck driver. Supervisor. Supervisor. Uh-huh. Maintenance. Very good. 13. Let me see something. 11. 13. Okay. Read the conversation. Hello. I am Ana Trujillo. Hi. Ana, I am Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too, excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? No, she isn't. Veamos. No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Entonces. Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Are Ana and Carlos supervisors? Yes. Yes, they are. No. Carlos is a salesperson. No, they aren't. No, they aren't. ¿Cómo es lo que está de moda? You know what it means, no? 14, I want to see. Okay. Please don't see. Okay. Here you have again now question and short answers. Okay. Complete the questions. Let's gonna find them. Let's gonna see text. Okay. Is she Jessica? Uh-huh. No, she is not. No, she is. No, she is not. Exactly. No, she is not. Linda. No, Linda, because it's Linda, because Linda is her name, okay? Mm-hmm. Uh-huh. What will be the question here? Am I? Yes. No. Generalmente cuando me pregunto. Ah, exacto. Are you? Are you? Exactly. Are you? Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am. So le falta period. Okay. Yes, I am. Okay. Oh my God. What? What? Uh-huh. Is he Thomas? Okay. I was in another place. Uh-huh. Yes, he is. No, he's not.
Exactly. He is Jose. Exactly. No. First one has to be capital. No. No, no, pero como está contraído, no, he's not. No. Exactly. No, he's not. Ajá. He is Jose. Exactly. Mm-hmm. Are they? Exactly. Are they? Let me see. Capital letter. I forgot it. Animal. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Ah, pues no se me adelante, me van a quitar la chamba, me preocupan. Yes, they are. Okay, no, very good. Yes, they are. Uh-huh. Are you? Are you? Excellent. Are you? Marcela and Carla? No, we aren't. Exactly. No, we aren't. Uh-huh. We are the champions. We are the champions, my friends. We are Maria and Camila. Yeah. Mm-hmm. Okay. Is it clear? Any question here? ¿Estamos claro? ¿Alguna pregunta acá? No. No question. No question. Excellent. No question. No questions. Veamos, tratemos de hacer la oración, pues. Excuse me, are you? Are you teacher? No, tiene que ser un nombre, porque si no dijera, are you a? Are you Sofía? Carlos. Ajá, vamos a ponerle Carlos, pobrecitos los Carlos, pero vamos a usar Carlos. Por Carlos. Bien, Carlos Arriaza. Are you Carlos? No, I'm not. I am. Alexander, okay. I like that name. I don't know why, but I like that name. I am Alexander. Okay. That is my name. It could be like, that is my name. Where, right over there, and are you? Let me see. Excuse me, are you? No, I'm not. I am Alexander. No, that's it. Come with a new classmate using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. Okay. That's right. Mm-hmm. Also, we can say that's right. Mm-hmm. That's right. Okay. We're right over there. And are you maybe the supervisor? Right over there. Yes, I am. I am the boss of blah, 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 something like that. That's it. Let me, can you introduce, let me see, let one of them start. Okay, let's gonna see if you have the page, let's gonna practice with the page, okay? Vladimir, number one, and y yo la voy a contestar, pero usted hágame la haga la pregunta. Number one, Vladimir. En la primera parte. Part eight, number one. Uh-huh. De eso último que hicimos. De la página que trabajamos. Del ejercicio 5. Which is Jessica. No, estamos en la página en la que trabajamos primero, en la que trabajamos en grupo, Rafael. Uh-huh. Ah. Ah. Okay. Vamos a contestarle y vamos a corregirla y pueden preguntar cuál es el significado de esta, ¿ok? De la segunda parte sería. La primera parte vamos la ahorita, primera. Rafael. La primera. Ah, okay. I am right or wrong.
Es am I. Recuerde que si es pregunta, Rafael, es am I. Am I. Am I. Ajá, porque es pregunta. Porque si usted me está diciendo I am, me está diciendo yo estoy. Pero, como es pregunta, recuérdense, digamos, remember. Recuérdense que cuando hago la pregunta. Verb to be. Exacto, el verbo to be va primero. Por ejemplo, acá, miren, voy a anotar un poco, foco. Veamos bien. Am I. Ok. Am I. La pronunciación no tenía malo. Ah, no, no se preocupe. Entonces es am I. Así se pronuncia. Am I, am I right or wrong? Am I right or wrong? You are right, mister. You are right. Yes, you are right. Está correcto, ok. Yes, you're right. Ok. Antonieta, number two. Is he your father? Yes, he is. He is my tata. Okay. I am your tata in English or in Spanish. Very good. Thank you, Antonieta. Joaquín. Sería la tres, ¿verdad? Así es. Are you 11 years old? No, I'm not. Thank you. Está bien. La pregunta está bien y la respuesta es no, I'm not. Okay. Okay. Miss Orellana. Sí me escuchan. Yes. Of course. Are Mike and Jake brothers? Are Mike and Jake brothers? Yes, they are. Okay. Yes, they are. Good. Maria Isabel. Mm-hmm. Is it cheap or expensive? Exactly. Le decía a otro grupo, Maria Isabel, y a todos, que por lo menos para decir eso se puede decir junto. Is it? Is it? Ajá. Is it? Is it cheap or expensive? Cheap. Todas las EA, María, suenan como I. Cheap. Cheap. ¿Cómo? Or expensive. Todas las EA suenan como I. Cheap. EA como I, ¿verdad? Exacto. Las doble E también suenan como I. Y la mayoría de I suenan como I. Mire, y entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar? Que el Señor los ampare y los socorra. No, niños, eso es mentira. Es bien difícil. No, para los latinos es bien difícil diferenciar todas las I. Aunque no lo crean. Hay una que es I, y son cortas. Algo así como que a mí me preguntaran por música. No sé cuál es la, cuál es sol, cuál es fa. Me muero de hambre. Pero hay cortas como I, otra es I. Entonces... hay unas pequeñas diferencias fonéticas, pero son bien difíciles de distinguir para nosotros los latinos. Entonces, el it is. No. Is it? Is it? Perdón. Exactly. Is it cheap or expensive? Exactly. It is cheap. Okay. It is cheap. Ajá. Very good. Sara Beatriz. Are you in the same classroom? Yes, I am. José Eliezer. Number seven. Oh my God. Es la de She Your Teacher, Eliezer. She Your Teacher. Ajá, esa es la oración, pero ¿cómo se hace la pregunta? Are your teacher?
Ah, no, pero como es he, como es she, tiene que empezar con is, Eliezer. Is your teacher. Pero le faltó algo. ¿Qué le faltó? El she. Is she your teacher? Is she your teacher? Is she your teacher? Is. Ajá. Is she your. Ajá. Vamos, lo pongo aquí, veamos, es algo así, mire. Is she. Digamos. Your. Y. Algo así. Ahí, mire. Ahí va. Is she your teacher? Is she your teacher? Exactly. Is she your teacher? Exactly. That's it. No, she isn't. Very good, Eliezer. Claudia Elizabeth. 12, 8, 20. Oh, my God. We are in the same school. ¿Me está afirmando o me está preguntando, Claudia? Me estoy preguntando. Ah, pero si me está preguntando, recuérdese qué va primero, Claudia. El verbo. Entonces, vuelvan a hacer la pregunta. Ay. Ajá. Are we, en lugar de decir are we es. Are we? Ajá. In the same school. Yes, we are. Exacto. Así es. Muy bien. Perfecto. Aida me hace la pregunta y aquí voy a responder yo para que vayamos, ganemos tiempo. Aida. Is this your bag? Yes, it is. I like to use bag. Yes, it is. Thank you. You're welcome. Raquel, number two, Raquel. Are you from England? No, I'm not, sadly. I am Salvadorian. Okay. Elenilson. Okay. Is he taller than me? Yes, he is, I imagine. Okay, thank you. Okay, you're Roxana. Welcome. Am I the first? Yes, you are. Vanessa. Are we the same again? Are we the same age? No, we aren't. Okay. Thank you, Vanessa. Moisés, micrófono. Big eyes. Vamos, Moisés. Number six. Sería de los primeros ejercicios, ¿va? No, de la primera oración. La segunda parte, la parte verde o la parte B. La número seis, Moisés. Are you in the same classroom? Ah, perfecto, va, está bien, esa me leí yo, pero está bien escrita, está bien, exacto. Are you in the same classroom? Yes, I am. Perfecto, ahí dejémoslo. Marvin, thank you, Moisés. Ok. Marvin. Ahí estaba con cámara. Cuando le pregunté, se fue. He's gone. No, mentira. Vamos, Marvin. Micrófono.
Excelente. Number six, second part. Sí, me imagino que a veces tienen que hacer el cambio. Tranquilo. Por eso, I'm just kidding. Number six, second part, Marvin. Six. Are Susan and Jane sisters? Yes, they are. Very well. Thank you. Araceli. Sí. Yes. Hello. Can you help me with the number seven, Araceli? No. Hello. Is it me you need to know? Seven. Don't worry. Be happy. Come on, let's go. The is cold outside. ¿Otra vez? ¿Quiero oírla bien? Is cold outside. Yeah. Solo lo mismo que le dije a los otros. Is it puede hacerlo para que le salga más fácil pronunciarlo. Is it? It is? No, it is no. It is no. Is it? Is it? Ajá, pero junto, señorita, por ejemplo, algo así, mire. Sit. Ahorita lo pongo en el chat. Así, miren. Sit. Is it cold outside? Exactly. Is it your kid? What? No, is it cold outside? Usted quiere preguntar la otra, va. Esas se las dejo a las señoritas. La otra, va. Pero ahorita es, is it cold outside? No, it isn't. No, it isn't. Es la siete, Araceli. Sí, it's cold outside. No, it isn't. No, it isn't. Thank you. Jamie, a usted le tocó la que todas las señoritas quieren hacerle a alguien. Is she your best friend? Pero hágala así como con enojo, Jamie. Is she your best friend? Ok. No, para que tenga ánimo y emoción, pues, o sea, así como la preguntaría. Is she your best friend? Vamos, inténtelo, vaya. Is she your best friend? Ok, muy bien. Le voy a contestar así, con dolor. Yes, she is. Ok, vaya pues. Veamos. Roxana. Am I beautiful? Yes, you are. Thank you. Okay, very good. Adriana. Yes. Number 10. Are your brother, no. Is your yes. brother older than you? No, he isn't. Very good. Carlos Eduardo. Disculpa, mi compañero Carlos me comentó que iba manejando, entonces no sé si por eso es que no contesta. Perfecto. Gracias, Melanie, por la info. Bueno. Thank you. Ok. Question number 11. Are you sad? Yes, I am. Number 12. David, la voy a hacer y me la contesta por el chat. Is the dog hungry? Ok. Ah, bueno, pero David me dijo que ya tenía audio. Perfecto, sí, David. Entonces hágame la pregunta número 12, David. Ok. Are the dog hungry? Is the dog hungry? Exactly. No, it isn't.
Okay, thank you. You're welcome. Okay, guys, that's the way that we have, that we can make some questions using the verb to be. Esa es la forma en la que podemos hacer preguntas usando el verbo to be. Okay, ya las señoritas aprendieron dos buenas preguntas, la 9 y la 8. Son grandes preguntas, ya las llevan anotadas, ya esas preguntas no se les van a olvidar jamás. Okay, para que la anote, la pregunte las veces que sea necesaria para que usted pueda aprender y desarrollar su idioma. Okay, chicas. Estamos en sintonía. We are in. Very good. Okay. I don't know if you, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta o algo que no sepan acá cuál es el significado? No. No, no question. No questions. No. No. Okay, entonces, esta es la forma, como ya lo dije, de hacer preguntas con el verbo to be. Solo tienen que tener cuidado de qué verbo usan con el sujeto. Acá, por lo menos en la página, pueden ver que ya les costó a algunos y decían, ¿y cuál sujeto uso, cuál verbo uso acá? Porque no es lo mismo tener el pronombre que ya ponerle a veces nombres de personas, ponerle, por ejemplo, eso, es decir, por ejemplo, acá no hay, pero si dijera, por ejemplo, Carlos y yo, ya sabemos que es are, porque son ellos o somos nosotros. Generalmente, aunque tenga el pronombre I, pero si lleva otra persona, obviamente es la primera persona del singular, se pasa a ser we, y por tanto el verbo to be es are. Eso es un poco confuso. O lo que decía con Adriana, cuando dice is your brother, no es are your brother, is your brother. ¿Qué? Porque está hablando de él. Your brother es él. Entonces, esas cosas son las que hay que tener cuidado. Igual cuando contestamos, sabemos si es no, no, it isn't, no, it is. O yes, I'm not, o no, I am. O sea, esas partes debemos de tener cuidado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hello, is it me you need to know? No questions. Si no, ya casi les canto. Siempre ya tengo una canción cuando va terminando la clase. Empieza con close your eyes, go to your bed, darling. Darling. Yeah, darling, that's it. But they are still missing 3 minutes. That's why you can do any question. Todavía hay 3 minutos, 2. Pueden hacer alguna pregunta. Yo sé que algunos ya están cerrando los ojos. Recordarles que están las tareas. Por ejemplo, después de cada clase hay tarea. También en la plataforma está la repetición de la clase. Si usted quiere verse cómo quedó ahí o cómo se veía a través del video, se veía bien o no sé. O sea, puede ir a revisarse. Porque además de eso se va a hacer famoso porque los videos se pasan en el canal de YouTube, que apenas tiene como 3,000 suscriptores. I think so. 3,000 suscriptores y más de alguno lo puede ver. Entonces, eso. Ahí están las clases. También en el foro estoy dejando 1 o 2 preguntas diarias para que usted las responda, por favor. Igual, si en alguna tarea tiene algún detalle que no entendió, avíseme que con gusto le puedo apoyar. Perdón, ¿el foro dónde está? Voy a ver si lo puedo mostrar ahorita. Quiero ver si tengo 1 minuto para mostrarlo. Déjenme ver. Veamos. Quiero ver, creo que tengo 1 minuto para mostrarlo. Vaya, ahorita le comparto. Compartir pantalla. Veamos, compartir. Aquí está. Vaya, acá estamos. Acá está. Permítame, que creo que está cargando, no. A ver. Ah, ok, ahí está. Vale, por ejemplo, vamos a la videoconferencia 1. Aquí está, y si usted le da, miren, aquí está cómo quedaron, algunos se pueden ver. Si quedó
Bien, sí, no sé, ahí usted sabe cómo quedó, no me pregunte a mí que fue el video, fue Zoom el que lo captó en esa postura, ¿ok? Después de eso, acá está, mire, acá abajo, aquí está, mire, foro dice siguiendo. Por ejemplo, en la primera era responde a las preguntas, ¿qué haces y de dónde eres? Y doy eje, por ejemplo, es, eje es example given. Y doy un ejemplo. Ya Roxana, por ejemplo, ya respondió. Acá podemos ver la respuesta de Roxana. Okay. I am a boss of the customer department. I am from El Salvador. Perfecto. Ah, pues aquí debajo está el foro y así cada uno va comentando. Okay. Luego, a la par de esto, está la, también la tarea, ¿verdad? Aquí está la tarea, ¿verdad? Que tiene que ir contestando. Luego ya mañana va a aparecer ya la número 2 y va a aparecer la tarea ya después de que, ya después, justo después está la tarea. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, si no... Las tareas se pueden hacer al día siguiente. Sí, o sea, ajá, sí, sí, al día siguiente. Lo único es que la del lunes sí yo necesito que esté completa antes, Ruth, porque digamos que el lunes sí ya tengo que cuadrar notas de la primera unidad. Pero, este... Lo que pasa es que son 5 tareas, por así decirlo, por unidad. Entonces, digamos, la del lunes, la del miércoles, la del jueves, la del viernes y la del lunes. ¿Ah? Si usted no me ha hecho la del lunes, digamos, después de la clase, por ejemplo, esa, yo a las 6 de la mañana, gustosamente, le voy a poner un WhatsApp. A veces... Si no puedo dormir, lo he puesto a las 5 y yo sé, ustedes saben que tanto los estimo y por eso yo a las 5 de la mañana y si usted se levanta un poco tarde, va a oír ahí, ¿quién me está escribiendo? Y usted, pues, ¿no? O sea, y pueden preguntar si tienen amigos de otros cursos, miren, si ha estado conmigo, tiene mi palabra que a las 5, 5 y media y pues... Mire, pero una consulta, porque yo creo yo que la mandé, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? ¿El qué? La tarea, o sea, la hice. Generalmente ahí está en la tarea, después, digamos, ya cuando lo ha puesto, ahí aparece si ya la ha hecho. Igual, si no ha hecho alguna, yo ya después le escribo, mire, le falta, o por favor, completo. Okay. No, no hay problema. Okay. Bueno, si no, pues, como decía aquel ratoncito, ya le dije, hasta mañana, si Dios quiere, o la otra. Close your eyes, go to your bed, darling. Do you feel the devil calling you? Esa es una versión, ok. See you tomorrow, guys. Have a nice night, ok. Do your homework, please. Do your exercises. Answer the forum, ok. And we have, I have to stay just with Adriana, ok. Just Adriana can go, ok. Ok, buenas noches. Bye. Bye, professor. Bye. See you tomorrow at the same time and by the same channel, guys. Don't miss any class and be on time, please. Bye. Good night. Good night. Adriana, hello. Hi. What about your camera? Is it, I mean, doesn't work? Es que por momentos sí me falla un poco. Ah, okay, perfect. Okay, tell me, do you have any question? Por el momento, no. Okay, then, what are we gonna do this 10 minutes? Que vamos a hacer esto 10 minutos. Okay. Primero, ya oí que más o menos, ¿a dónde aprendió inglés o le gusta o dónde estuvo estudiando? Cuénteme. Fíjese que estudié hace unos años en la Americana. Ah, pero... con razón. Sí, pero se le oye, es que se oyen... Los acentos se oyen un poco depurados. Cuando alguien ya más o menos ha estudiado, se le oye un poco el acento. Entonces ya, por lo menos, bueno, en mi caso, no sé los otros, pero uno rápidamente dice, ah, él
ya de por sí dentro del grupo ya vi 3 o 4 que tienen un acento un poquito más depurado, gente que o ha vivido allá o ha estudiado. Sí, pero no lo terminé, o sea, terminé intermedio, pero no ya no seguí con el avanzado. Por favor, entonces, pero si terminó intermedio, what are you doing here? Lo que pasa es que yo quería meterme de un solo intermedio, pero me dijeron que no había cupo y que tenía que iniciar aquí. Pero realmente es siempre bueno reforzar, porque a uno sí se le olvida y cuando uno no practica. Bueno, pero tal vez después le pueden hacer un placement test. Because I think so. I had an student. Tuve una estudiante en el último curso también, que ella ya venía de intermedio, o sea, y este la oía y claramente pues tenía un nivel súper hiper mega requete recontra avanzado que los demás. Porque aquí hay algunos que de verdad están en el básico, pero en el básico básico. Y usted me dice, mire, yo estudié en la americana hasta el intermedio. Come on, I mean, start speaking English with me. If you want to practice, start speaking English with me, okay? Okay. Ask me, I don't know. Ask me what are the things that you wanna know. Yeah. I don't know. I have to ask something related to the class or something depends. Else. I mean, I'm gonna give you freedom, okay? I'm gonna give you freedom, okay? To ask me whatever I think that you wanna ask. Just we are going to have a conversation, okay? Don't worry. Don't worry about, the class. I know that you have to ask about the class, but in your case, you are in an advanced level. You can ask whatever you want. I'm not considered that I am an advanced level because I think I don't have too much fluency right now, and I need to practice a lot. So for me, it's good start in this level for practice again and remember all the topics. For me, it's good also because you can help your classmates. I know, but in comparison with your classmate, obviously you are in an advanced level. I know that if we are talking about a placement test or we are talking about the European levels, obviously maybe you are in an intermediate, yeah. That in comparison with your classmate, oh my God, you are in an advanced level. Yes, but it's good remember the topics and practice. Because I'm very shy. Oh, that's like another thing that you are very shy, maybe. Oh, okay. So where did you work right now, Adriana? I work in APE, Instituto de Veteranos y Excombatientes. Ah, okay. I know what it's it. I know. Mm-hmm. So very good. I don't know. Where do you live? I live in Merlot. Oh, okay. And you? So I live here in San Salvador. Yeah. And you study English. May I ask you, do you have any other profession or any university degree? Yeah? No. Right now, I am a student. Ah, okay. You are studying. What are you? Evangelical University. What are you studying? International Affairs. Ah, okay. Very good. International Affairs. So then you have an advantage because you speak English. I imagine that you are going to take English there. Yeah. But I imagine that you are going to take English there.
also, you are going to have, yes. I don't know how many English you are going to have, but it's going to be useful for you because, I mean, you are in a, I mean, you are in a good level. Yes, and in the university, I take six English. English, two, three. I mean, you can advance. Can you make a placement test in the university or at the university? Sorry. No, you can skip the classes. You have to take the classes. No matter if you are graduate from English or something like that. You have to take the classes. It's an obligation. Okay. I mean, they need you to pay for, I mean, well, that's, yeah. I understand them. Oh, that's okay. Personal affairs, so very good. What do you think about your teacher in Sapphire? You're very cool. You're very funny with your songs and things like that. Thank you. I mean, the class is not a boring. Oh yeah, it's not boring. I think so. I mean, I do my best because the schedule that we have is very tired. I know that sometimes. Yes. Maybe you have to dinner fast. Yeah, you have to dinner very fast. Maybe you are a kind of sleepy in the class. I mean, that's why I'm trying to do my best doing the class funny and things that I do. I mean, these things that I'm always thinking about. No, but the class is cool. Oh yeah, but I think so. Do you have a good schedule in that place now? Well, you have to start to work from 8 to 5. And no, my schedule is from 7 to 3:30. 3 and a half. Yeah, I think so. I was thinking about. Yeah, you have a good schedule. After you have time to take a nap. I think so. I imagine. What about if you are studying? Maybe it's no. You don't have time, because when we are studying, it's very hard. It's a kind of heavy. Yes, it consumes time. Yeah. Okay. But it's for a good. Yeah, it's a very good. Yeah, it's for a good reason. Yeah, it's for a good reason. Well, Adriana, nice to meet you. I think so that we have spent the time. I don't know if you have any other question. I ask you, don't be shy, because you have to help your classmate when you are in class. I mean, I was listening to you and you say the sentence and you close the microphone again. Yeah, I said, this is this teacher? Yes, who closed the microphone? I was watching it. Okay. Okay, Adriana. Have a nice night. Okay. Okay, bye. Good night. See you. And thank you. Good night. You're welcome. You know.